Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2023 al canal. Llegamos a la cuarta parada de este tour que estamos simulando con Bahrain Victorious y con Peyo Bilbao. Dax Nogaro es la etapa de 182 kilómetros llana que tenemos hoy por delante. Último día de respiro antes de llegar a la alta montaña. Aquí con Sudé y Marie-Blanc, pero eso será en la jornada de mañana. Y luego después llegará el Tourmalet con esta etapa que termina en Cotterets. Pero bueno, ya sabéis que es Aspen, Tourmalet y luego ya Cotterets. Pero bueno, nos vamos a centrar en la jornada de hoy. Jornada llana para fugas, para sprinters. Vamos a ver cómo tenemos a los compañeros. Hay que intentar, bueno, dentro de lo que podamos y sin grandes esfuerzos, mantener el liderato con Peyo Bilbao. Otro día de buena forma con Peyo Bilbao, me temo que he desperdiciado. Y esto es una mierda, porque mañana y pasado llega la alta montaña. Hombre, quizás influya también que estamos líderes, manteniendo el liderato y tal, y por eso, bueno, pues tengamos más posibilidades de buenas formas, ¿no? Pero, bueno, importante por ahí entonces mantener el liderato de cara a mañana. Fugas. Podemos hoy meter a Raito otra vez, o si no, a Mohoric, que parece que ha recuperado un poquitín. Pero claro, Raito tiene mejor forma, está un poquito más cansado. Bueno, quizás sea el último día que se pueda meter ya. A lo mejor Mohoric es más útil en otras etapas. Vamos a tirar otra vez por Raid, ¿vale? Quizás le esté reventando demasiado, pero bueno, son las dos opciones yo creo que tenemos. Por cierto, enfermedad de Arndt. Ha habido que coger frío en esa frente ancha que tiene el hombre. Y se debió constipar esta noche. No recuerdo, al final de la última etapa estuviera enfermo, pero bueno, es una enfermedad leve que tampoco nos influye demasiado. Esperemos que no vaya más. Así que vamos a empezar. Arrancamos esta cuarta etapa del Tour con Bahrain Victorious. Ponedme, acordaos en los comentarios de lo que os ha parecido la etapa real. De momento Raid va solo. Me gusta que hacen bastante caso los compañeros de cara a las fugas. Están saliendo bien. Por ahí sale alguno al cual vamos a decirle a nuestro compañero que le espere. Vale, y ahora ya que se ponga a relevar. Uno y medio, lástima que ha perdido casi un minuto Raid, pero bueno, ya más o menos lo ha recuperado en fuga. Vale, de hecho incluso estaría bien que vamos a poner al no relevar para que se junten los de atrás, que están a medio minutillo, y esto ya puede ser una fuga más interesante. Vale, pues dos y medio para la fuga, etapa llana, apenas una cota de cuarta en la mitad. En principio, no sé, no creo que corra peligro el maillot, salvo el sprint con Van Der Poel. Un poco la misma situación de ayer. Acaba de haber una caída, me lo dicen por pinganillo, pero no hay nadie de los nuestros implicados. Nadie ha perdido tiempo, parece. No ha sido grave, así que bueno, pues cerca de los 4 minutos de la fuga. Nos quedan 140 kilómetros y nos vamos al final. 30 kilómetros para el final. Vamos aquí a retomar la carrera. 28,6 en concreto. Nuestro compañero Raid, que sigue en cabeza con Fedorov, Kishi, ahora Amsen. De hecho, Raid, no me he dado cuenta yo que está 3,5. No es que sea peligroso, evidentemente es de nuestro equipo. Y por eso se le han dejado ir. Quizás si no lleváramos nosotros el maillot amarillo, no lo hubieran dejado salir. No me he dado cuenta de que estaba también en la general. Bueno, luego, otras cosillas. Vamos a ir manteniéndonos aquí con Peyo Bilbao un poquito. Pero lo normal es que acabemos con Bauhaus esta etapa, ¿vale? De hecho, lo voy a poner ya a cubrir a Arndt, a ver. Ok, y por ejemplo a Jack Hay, que nos proteja a Peyo Bilbao. Y estoy un poco en la misma situación de la etapa anterior. Con cierta intranquilidad por no manejar a Bilbao al final. Pero espero que no me la líe el juego y no se quede cortado ni nada de eso. Espero. Con Bauhaus, bueno, ya vimos ayer que podemos hacer top 10. No creo que mucho más. Hicimos, me parece, un noveno puesto. Y bueno, no podremos impedir que Van Der Poel haga bonificaciones o consiga bonificaciones. Vamos a poner un poquito el piloto automático. Se ha quedado muy atrás. Si ponemos el, o sea, si dejamos de tocar el mando, se pone el piloto automático, pero se va un poquitín atrás y no me gusta. Lo dicho, que es complicado evitar que Van Der Poel haga entre los tres primeros con Bauhaus, pero bueno, nos meteremos ahí a estorbar una vez más en la volata. 25 para el final. Las gasolineras francesas, un poco simples, ¿no? Ahí vemos al fondo la fuga.
apenas 53 segundos. De hecho, se está fragmentando. Ya se ha quedado Wright. No sé cómo está de fuerzas. Le voy a decir que apriete un poquitín, porque ahora no está acumulando kilómetros para la combatividad, claro. No está en cabeza. 4, este es verdad que está muy cerquita. Voy a decir que se ponga al 100% ahí. A ver si puede cerrar el hueco. Es verdad que, bueno, a lo mejor solo ganamos de esta manera un par de kilómetros. O 3 de combatividad, pero bueno. 4, no le consigue bajar el tiempo. 3. Está Kirch por delante bien, ¿eh? 2. Les está costando un montón. De hecho, me da que se está muriendo, casi. 1, vale, acaban de pasar. Ahora le pongo ahí a relevar para que no pierda comba. Y ahora pues vuelve a acumular kilómetros para la combatividad. Al estar en cabeza. 20 kilómetros. Justo ahora pasamos la pancarta. Y vestimos de amarillo, ¿eh? En esta cuarta etapa. Es ya la segunda completa en la que estamos líderes con Peyo Bilbao después de la segunda, con final de San Sebastián, que fue donde nos vestimos de amarillo, gracias a las bonificaciones de Jaizkibel y bueno, pues otras cotas en la etapa anterior, en la de Bilbao. Hay que arañar lo que podamos, ¿eh? Que luego nunca sabemos lo que va a ser de nosotros cuando llegue la alta montaña. Creo que son 79 lo que tenemos con Peyo. Por debajo de los 80, 82, me parece que tiene más, y 80 tienen otros aspirantes, ¿no? Al top 5, al podium, no sé. No sé al final si podremos meternos en el podium. Top 5 va a ser nuestro objetivo. Asegurar el top 5 y luego a partir de ahí, pues ya veremos. Está la fuga a puntito de claudicar. Le tengo puesto a relevar a Wright, pero tampoco puedo hacer mucho más. Y nosotros aquí en cabeza. Esa, que no se nos vayan demasiado. Y a estirar un poquito las piernas antes de la llegada. 15 kilómetros. Jack Hay, que parecía que echaba mano del gel, pues lo vamos a dar. Y así recupera un poquitín. Está todo el mundo ya en modo persecución, lo veis ahí. Por cierto, tengo que mirar, porque ahora hay nuevas órdenes aquí. Estas yo creo que son las mismas. Pero hay nuevas órdenes personales. Aguanta sin límite. Estas yo creo que ya estaban. Estas son las de esperar. ¿Y dónde están? Yo juraría que había nuevas órdenes, ¿no? ¿Eran aquí o en las de grupo? Al menos ahora no. No sale ninguna, no sé. Juraría que había alguna nueva, pero bueno. Puedo estar equivocado. Menos de 14 para el final. Etapa llana, tranquila. Un poco el plan previsto: fuga. Neutralizados a falta de alrededor de 10 kilómetros, 13 en este caso. Y ahora pues trabajarán todavía más los sprinters, los equipos de los sprinters, para ver si pueden cazar la etapa. No sé, yo creo que Pedersen es uno de los principales favoritos en la realidad para el maillot verde. Si visteis la previa que hice con Mr. Junior en el canal, lo comentaba. Cavendish, bueno, pues también tiene opciones a ganar etapas y hacer ese récord, ¿no? Superar a Eddy Merckx. Y bueno, pues hay buenos sprinters. No sé cómo está Caleb Ewan. Hace tiempo que no se le ve entre los mejores. Jacobsen también. Bueno, hay un buen plantel de sprinters en este Tour de Francia que pueden llevarse esta etapa que tenemos aquí. Bueno, parece que tenemos una pequeña bajadita. Y luego al final vamos a ir ya en estos últimos 10 kilómetros manejando a Bauhaus. No vaya a ser. Vamos a repartir ya los geles para ir tomando posiciones además. Lo que no sé si nos podemos... En la otra no lo hice, en la de ayer. No sé si podemos preparar el sprint para Bauhaus. Apenas tenemos rodadores. Metemos a Mohoric, a Arndt, el propio Wright. Sí, mira, mira, mira. Preparar el sprint para Bauhaus, claro que sí. Pues ahí les pongo a todos un poco alerta. Y de esa manera espero que Peyo Bilbao tampoco se duerma en los laureles y no caiga en ningún corte. Rickard es el único que está perdiendo tiempo. Algo más de 3 y medio.
Y a nosotros nos quedan 8 para el final, menos. Vamos a ver cómo es el final, porque hasta ahora, hasta las tres primeras etapas, sí las conocía, las había hecho previamente. Pero ya estas etapas es la primera vez. Del Tour he hecho la crono, he hecho la del Col de la Loz, que subí al canal, y un poco más. No sé si he hecho alguna más, o sea que el resto son inéditas para mí. Sobre todo la crono es importante ensayarla antes. Intentaré hacerla antes de grabar el episodio. Pero bueno, ya la hice hace no mucho. No sé si fue la de Filippo Ganna, me parece, el campeonato italiano. Ahí está Mohoric. Y 4,5 para el final. De fuerzas, vamos bien, pero me voy a tomar el gel antes de que se me olvide. Ya asoman los sprinters por las primeras posiciones. Bueno, estamos haciendo el tren con Bahrein, ¿eh? Bueno, bien. Imponiendo ritmo a falta de 3 kilómetros. Ya veo a gente de Alpecin. A la izquierda ha girado el coche. Esto es un circuito. Ahí va. Oh, es que se llevamos en el circuito de Pol Armagnac. Vaya, vaya. O sea que el final es aquí en el circuito. Esto es como el campeonato, hubo campeonato del mundo en Italia, ¿no? Bueno, pues esto es el último kilómetro, ¿eh? Esa es la pancarta. Vamos a salir bien. Uy, 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 una salida un poco rara del último kilómetro. Ahí está Pedersen. He perdido rueda y no me gusta, pero atención con Bauhaus. Atención con Bauhaus, que podemos pelear por la victoria. ¡Cuidado! ¡Uf! Ojo a este sprint, que ha sido muy, muy disputado, ¿eh? Mucho mejor de lo que yo quería con Bauhaus. Creo que no he ganado porque he visto levantar los brazos. Me ha parecido a Van Aert. Sí, vencedor Van Aert, pero me parece que hemos hecho un segundo puesto con Arndt, ¿eh? Lo bueno es que allí, entiendo, no sé si de la derecha es Philipsen o Van der Poel. Fuera de la bonificación, Van der Poel otra vez. Creo que hemos hecho un segundo puesto con Bauhaus y es un milagro. Pues nos ha arrebatado Van Aert tanto la victoria como el maillot amarillo, ¿eh? Sí, hemos sido segundos con Bauhaus. Un gran, gran, gran gran resultado. Tercero Pedersen. Y luego lo malo es esto. Es que Van Aert pues se nos ha puesto líder. Y no sé si influirá de cara a la forma. Quizás sí. Al ser líder y digamos cumplir objetivos y tener esos premios, a lo mejor influye en la buena forma, con más posibilidades para la etapa de alta montaña de mañana. Pero bueno, no hemos podido hacer mucho más. Bastante que hemos sido segundos, de hecho, con Bauhaus. Así que somos segundos en la general. Tercero está Van der Poel. Arndt se le ha agravado un poquito la enfermedad. Está en nivel amarillo. Eso ya va siendo un poco peor. Pero bueno, todavía tampoco creo que sea decisivo en la etapa de mañana, sinceramente, en la alta montaña. Tenemos a Haig decimotercero en la general, lo cual está bastante bien, a menos de medio minuto. Y luego ya, bueno, pues lejos Wright y Landa, que perdió 6, esto fue en la segunda etapa, creo recordar, perdió bastante tiempo el corredor español. El resto de clasificaciones, terceros en la montaña, Van Aert lidera puntos, tercero está Wright en jóvenes, segundo seguimos por equipos, y en combatividad Wright con bastante diferencia, 500 kilómetros, eso sí estará bastante cansado, supongo, ya para la siguiente etapa, no creo que lo podamos meter en fuga. Pero bueno, hemos perdido el maillot amarillo, estamos segundos, bien, respecto a los competidores por el podium creo que vamos bastante bien. Si os ha gustado esta cuarta etapa del Tour, machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima, pasadlo bien.